Pues comenzamos la Comisión de Pleno, Derechos Sociales, Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia, Buen Gobierno, Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo, de hoy 24 de febrero de 2020, en su sesión ordinaria. Bienvenido a todos los asistentes, a los miembros de la Comisión y al público que nos acompaña en el Salón de Pleno. Antes de comenzar por los puntos del orden del día, tuvimos ayer la triste noticia del fallecimiento de Pilar Payar Trujillo. Pilar Payar, que casi todos los más veteranos la conocéis, presidente durante muchos años de la Asociación de Mayores de Cruz de Milladero de Antonio Martelo, el Séneca, y miembro de la comisión o representante de mayores de Cruz Milladero durante muchísimos años en este ayuntamiento. Como miembro que ha sido de la permanente del mayor y con el respeto que le debemos pues por tantos años de servicio a los mayores de Málaga y a este ayuntamiento, pues vamos a costar en hasta el más sincero pésamo a ella y a su familia. Me vais a permitir que añada el acta, y para eso lo vamos a leer, porque hace dos años, recordaréis que en el 2018, justo en el año en que ella ya dejaba de ser miembro de la asociación, el Día del Mayor, el día 1 de octubre, que tiene por costumbre la sección del mayor de hacer o manejar a un mayor por su trayectoria, justo le tocó a Pilar Payar, muchos estabais allí presentes, y se hizo por parte del área y por parte de la gente más cercana una semblanza. Entonces, con vuestro permiso, la voy a leer para juntarla al acta. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer los miembros de la comisión, los distintos grupos políticos, que la vida de Pilar Payar, pues que coste en el acta de la comisión y, por lo tanto, en el acta de pleno, y reflejemos lo que ha sido una vida de esfuerzo y sacrificio y defensa de los derechos, sobre todo del mayor y de su vida en general, ¿no? Doña Pilar Payar Trujillo, Pilar Payar, como todos la conocemos, nació en 22 de enero de 1930. En la más céntrica, populosa y señorial de nuestras calles malagueñas, que no podía ser otra que la calle Lario, concretamente en su número 3. Su madre, doña Ángeles Trujillo Campos, cursó los estudios de piano y canto en el Conservatorio María Cristina de nuestra ciudad. Y su padre, don Manuel Payar Luque, natural de Cabra, Córdoba, trabajó en el antiguo almacén malagueño Gómez Ragio, hoy desaparecido. De ese matrimonio nacieron dos hijos, con una diferencia de 10 años, su hermano mayor, al que ella cuidó durante bastante tiempo por su enfermedad, y Pilar. Muy unida a su madre, desde su niñez, esta le inculcó su pasión por la música y el baile, arte que siempre fueron ejes y motor de su vida, a las que dedicó de forma profesional en su juventud y de forma voluntaria en su madurez. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón, conocido como La Esclava, y se preparó para ser secretaria aprendiendo mecanografía y taquigrafía, pero su gran debilidad fue la música y el baile, por lo que cursó estudios de piano, al igual que su madre, en el Conservatorio María Cristina, y se instruyó en el baile teniendo como profesora a la gran bailadora malagueña Angelita Dier, obteniendo el carnet de artista profesional de variedades, que en aquel entonces era conocido y concedido y reconocido por el Teatro Cervantes. Su preparación artística y su amor por la arte escénica le hizo formar parte del Teatro Circo Hércules, espectáculo de variedades que recorría toda Andalucía, bajo el nombre artístico de Pili Trujillo, la reina de los palillos. Allí conoce a Luis Carretero Alcaide, un cordobés de Montilla y un excelente pianista, que formó parte de orquesta y grupo de la época como Lita May, Dúo Pimpi, Cuarteto Pez Espada, Los Josef o Dúo Carretero, y que tuvo una larga y exitosa carrera en solitario, con el que comienza una relación y con el que se casa a los 20 años en Málaga, siendo su padrino de boda don Guillermo Armelas, propietario del Teatro Circo Hércules. De su matrimonio nacieron tres hijos, dos niños y una niña, y es a partir de entonces cuando Pilar se aleja del espectáculo y se dedica al cuidado de sus hijos y de su familia. Su hijo mayor, José Luis Carretero Payar, estudió la carrera de guitarra y de piano, trasladándose a la ciudad de Detroit, Estados Unidos, para ampliar sus estudios, desarrollando su vida profesional en este país como pianista de la orquesta Melbourne Colors, una de las más importantes de Estados Unidos. En el año 2010, tristemente, se produce su fallecimiento, siendo uno de los momentos más duros y dolorosos que Pilar, como madre, le ha tocado vivir. Su segundo hijo, Guillermo Carretero Payar, igualmente cursó la carrera de piano y guitarra y ha sido profesor de piano y director del Conservatorio Manuel Carra, de Málaga, estando actualmente jubilado. Su hija, Pilar Carretero Payar, es la única que no se ha dedicado a la música y ejerce como profesora de idioma de inglés y francés en un centro educativo. Pilar, de sus hijos, ha recibido cuatro nietos, Daniel, Conchita, Laura y Paula. Con la edad de 57 años fallece su marido Luis,
hecho que la sumió en una fuerte depresión. Para salir de este estado y por recomendación de los médicos, Pilar comienza a impartir clases de baile a madres y a niños del colegio donde trabaja su hija Pilar, y poco a poco va superando su pérdida. Su perfil asociativo se inicia a través de la propuesta de una vecina que le aconseja colaborar en la Asociación de Vecinos de la Barriada de Santa Julia, donde reside, labor que comienza y le hace sentirse útil y capaz, ayudando a los vecinos y dando un nuevo sentido a su vida. En el año 1987, Pilar ejerce como vocal de tercera edad en la Federación Provincial de Asociaciones Vecinos Unidad, y en diciembre de 1995 ya forma parte de la Comisión Sectorial de Mayores del Ayuntamiento de Málaga, vislumbrándose su inclinación, inquietud y entrega por resolver los problemas y buscar soluciones para colectivos de personas mayores en Málaga. En 1997 fue elegida presidenta de la Asociación de Mayores Antonio Martelo, el Séneca, cargo en el que permaneció hasta justo 2018, con un bagaje de trabajo y logros que dura 21 años y ha dejado huella, consiguiendo que el Centro de Mayores Antonio Martelo sea ejemplo a seguir para el resto de centros de nuestra ciudad. Lugar de encuentro lleno de espacios de convivencia y contenido, pasando en estos años de 600 socios a más de 1.200 que viven y disfrutan del asociacionismo más real. Pero su orgullo como presidenta y del que más presume no son sus hechos, sino las personas y el cariño que a lo largo de esta larga etapa le han demostrado en todos los momentos vividos y aún con más intensidad en los que por las circunstancias de la vida le han sido más difíciles. Desde el año 2001 formaba parte del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la ciudad, representando al Distrito Cruz de Humilladero y perteneciendo a la Comisión de Salud. No queremos olvidar en esta semblanza su faceta como profesora del taller de baile Castañuela de su asociación. Hasta la semana pasada estaba en el taller de Castañuela. Labor que ha estado ejerciendo hasta las últimas Navidades, llevando el arte y el buen hacer de su grupo a numerosos eventos y actuaciones por todos los lugares de la ciudad y de la provincia. Es y ha sido Pilar una artista de cuna, malagueña de raza y luchadora ciudadana. Una mujer que no ha pasado ni pasa desapercibida por la vida, sino que la atesora, que ha buscado y ha dado lo mejor que tiene y que la afronta con decisión, realizando siempre lo que su corazón siente, que no es otra cosa que entregarse a lo suyo, a sus amigos y a su entorno social y ciudadano, luchando cada día por conseguir un mundo mejor para todos. Málaga, 1 de octubre de 2018. Pues con vuestro permiso, añadimos la semblanza y en este homenaje personal que le hacemos a Pilar Payar Trujillo por tantos años de servicio al Ayuntamiento y por tanta enseñanza que nos ha dado muchos de los que estamos sentados hoy aquí, con su buen hacer y su buena defensa de los derechos del mayor, y allí también hay muchos testigos que la acompañan en su vida y en su lucha diaria. Pues descanse en paz, Pilar Payar Trujillo. Seguimos con el orden del día. Aprobación del acta. Se procede del acta de la sesión ordinaria del 27 de enero de 2020. ¿Algo del acta? ¿La damos para aprobada? Pues la aprobamos. Propuestas, mociones y otros asuntos para trámite ordinario. En principio, como sabéis, ponemos en orden las que hay intervención del público, pero es que las tres mociones que tenemos, las tres hay intervención del público, así que seguimos el orden normal que está puesto, salvo que haya prisa por alguien especial. ¿Ir a los grupos? No lo sé. No, podemos seguir el orden normal, ¿no? Vale. Punto número dos, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la adhesión a la Red Mundial de Ciudades Amigas con las personas mayores. Aquí tenemos petición de hablar en público por parte de María Cruz Mariscal Durán, representante de la Federación de Organizaciones Mayores de Andalucía, FOAN. Pues adelante, porque además sabes que esta es tu casa y es un placer que tu voz suene otra vez en este salón de pleno. Sí, buenos días, con el permiso de la Presidencia. Cómo no que la Federación nuestra también se une a ese homenaje a Pilar, que sentimos mucho su fallecimiento y nuestro pésame a la familia. En segundo lugar, pues me quiero presentar, como el Presidente ha dicho, soy la delegada provincial de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores y en esta representación, bueno, pues hoy se presenta una moción que nosotros como federación habíamos planteado en el Distrito Carretera de Cádiz y que el Grupo Socialista tomó la iniciativa de traerla a pleno. Y
queremos agradecer, por un lado, que se haya hecho rápido, y también queremos expresar nuestro agradecimiento, porque es verdad que nuestra federación lleva tiempo trabajando en esta línea, en todas las capitales andaluzas y en el resto de las capitales que estamos confederados con otra federación. Así que nuestro objetivo es que las ciudades, tanto capitales como, como ciudades y pequeñas y pueblos, sean ciudades amigables para las personas mayores, porque es una calidad de vida que se le va a agregar al colectivo. Hay muchos ámbitos de los cuales, aparte de los mayores, se van a beneficiar el resto de la ciudadanía. Por tanto, es una moción que va a ser un poco también transversal, porque incluye desde la arquitectura hasta los servicios sociales, la accesibilidad, incluye una serie de cosas que y de cumplimiento que hay que llevar a cabo y que eso va a beneficiar a la ciudad. Si es ciudad amiga de las personas mayores, bueno, Málaga ya es ciudad amiga de los niños y es verdad que nosotros llevamos queriendo traer esta moción aquí porque es un sello, creemos que es un sello más que tiene Málaga, sobre todo para nuestros ciudadanos, pero también para los que vienen a Málaga. Va a ser un sello de calidad y yo creo que puede reportar también beneficio a Málaga. Por tanto, sí, para pulse para ir terminando. Es que no me he dado cuenta. Lo que sí pido es que los grupos políticos representados en esta corporación voten favorablemente y que yo creo que sí, porque ya tenemos referencia de tema y agradeceros a todos que propulséis que Málaga sea ciudad amiga de las personas mayores por el beneficio que ellos nos va a traer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. O Grupo Político, María del Mar. Sí, bueno. Perdona. Sí. Buenos días. Un saludo a todos los compañeros, compañeras de corporación, así como a las personas que nos vean por otros medios. Y, por supuesto, a Maricruz Mariscal como representante de FOAN y a todos los vecinos y vecinas que la acompañan. Quisiéramos también que desde el Grupo Municipal Socialista constara en acta que nos sumamos al sentido homenaje que se le ha hecho a Pilar Payar, que además en este entorno que estamos ya del 8 de marzo es sin duda justo reconocer a una de esas mujeres tan maravillosas cuya estela debemos seguir y de bueno que se nos van yendo poco a poco. Así que por nuestra parte también un homenaje hacia ella. Bueno, lo comentaba Maricruz Mariscal. Sabemos que la tendencia demográfica que tenemos en nuestro país y en la sociedad occidental en general es una tendencia que va hacia el envejecimiento y hacia la urbanización de la población. Sabemos que en 2050 España va a ser el segundo país más envejecido del mundo, tras Japón, y que más de la tercera parte de la población será mayor de 65 años. Abundamos más en los datos en la moción, pero no queremos detallar solamente ese tema. Ante este reto demográfico, la Organización Mundial de la Salud plantea una estrategia que es esta red mundial de ciudades amigables con las personas mayores, que es una estrategia que de alguna manera lo que intenta hacer es fomentar la participación de las personas mayores en su entorno más próximo. Lo hace básicamente encuadrándose en una estrategia que en España organiza y gestiona el Inserso y que va a hacer que la mirada de las personas mayores sea la que de alguna manera imbrique todas las políticas de todos los actos para fomentar un envejecimiento activo y basándose sobre todo en el intercambio de experiencias.
En nuestra comunidad autónoma ya hay dos ciudades que están adheridas a esta red mundial, que son Marbella y Arriate. Y sobre todo se trata de que esta mirada de las personas mayores sea el centro de la respuesta que como ayuntamiento demos a este fenómeno del el envejecimiento demográfico. En definitiva, una ciudad amigable con las personas de mayor edad lo que trata es de reconocer la diversidad de las personas mayores, de promover una cultura de la inclusión compartida por personas de todas las edades, de respetar sus opiniones y sus formas de vida y de anticipar y responder de manera flexible a las necesidades y preferencias de estas personas. Hay que programar, según sus opiniones, todas las mejoras arquitectónicas. Sí, para terminar, señora Rodríguez. Que sean necesarias servicios, infraestructura, diseño y mantenimiento de zonas públicas y, en definitiva, tener en cuenta como eje central de toda nuestra actividad municipal esa mirada de los mayores, tanto en el diagnóstico de nuestro entorno como en la programación, la evaluación y el seguimiento de nuestras políticas. Es por lo que pedimos que nuestro ayuntamiento se adhiera a esta red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. Gracias. Señora Lozada. Gracias, señor presidente. Bueno, pues estamos completamente de acuerdo con esta iniciativa. Nos parece una buena estrategia dar los pasos pertinentes para formar parte de esta red europea de ciudades amigables con nuestros mayores. Yo creo que vivimos cada vez más y es necesario apostar por hacerlo en las mejores condiciones posibles y creo que hay que apostar por el envejecimiento activo y por los buenos hábitos de vida. Y además también nos gustaría poner el acento en las situaciones de soledad no buscada, uno de los aspectos más tristes que acarrea nuestra sociedad moderna. En toda la provincia de Málaga se calcula que hay más de 24.000 mayores que viven solos, o el 60% por lo menos manifiesta sentirse solo, el 81,7% no recibe ninguna visita de un cuidador y además el 60% afirma que se ha visto obligado a estar en esta situación. Desde Ciudadanos ya presentamos el pasado mandato algunas iniciativas en este sentido, en el sentido pues de profundizar en esta convicción de que Málaga tiene que ser una ciudad amable con sus mayores que cuide de ellos, porque sinceramente creemos que una sociedad avanzada pues tiene que cerrar filas en torno a sus mayores, de los que tanto tenemos que aprender y tantos caminos abrieron pues para que nosotros disfrutemos de los servicios y las prestaciones que tenemos hoy en día. Así que vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas presentes, compañeros y compañeras de corporación, los medios de comunicación que nos acompañan y también un saludo a las personas que nos acompañan de las asociaciones de mayores, de las intérpretes en lengua de signos, también del personal técnico de integración social y de la asociación ASJUBI 40. Hacer constar también en el acta por parte de nuestro grupo municipal nuestro pesar por el fallecimiento de Pilar Payá, nuestro reconocimiento a su labor, sobre todo en el tema de mayores, que hoy es un tema que ocupa buena parte de esta comisión, y por supuesto nuestras condolencias también a la familia. Agradecimiento a Maricruz también por su intervención, yo creo que es bastante bien explicada. Nosotros apoyamos íntegramente la moción que presenta el Grupo Socialista. Como se ha dicho, como ha dicho Maricruz, el objetivo de que formemos parte de esta red mundial de ciudades amigables con las personas mayores son objetivos que son transversales, que implican tanto urbanismo, seguridad social, perdón, servicios sociales y salud, accesibilidad, cultura, transporte, vivienda. Nosotros lo apoyamos completamente, pero aspiramos también, y es bueno reseñarlo, a que esta aprobación hoy aquí, en esta comisión, se convierta no solo, como se ha dicho, en un sello de calidad para la ciudad de Málaga, sino sobre todo que nos marque un horizonte y unos objetivos de mejora en todos estos campos. Nada más y gracias.
Por nuestra parte, no vamos a añadir nada más. Apoyamos la moción bien redactada más por el Partido Socialista y, sobre todo, por la asociación representada, y nuestro máximo apoyo en conseguir ese nuevo sello, ese nuevo hito y ese camino que nos va a guiar dando esos pasos. Y estoy seguro que de la mano también de la Federación podremos hacerlo mucho mejor. Así que apoyamos totalmente la moción. Señora Rodríguez. Solamente para agradecer el apoyo de todos los grupos políticos a la moción. Gracias. ¿Hace falta alguna intervención más? ¿Podemos pasar a votar? ¿Votamos? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la moción número 3, moción que presenta el portavoz del Grupo Municipal Adelante Málaga, relativa al apoyo a las reivindicaciones laborales de la plantilla actual de interpretación de lengua de signos que ejerce su función en centros educativos públicos a través de la subcontrata. Ha pedido intervención doña Rosa María Ruiz Santana, en calidad de intérprete de lengua de signos. Adelante, pues tiene, como ha visto, un tiempo determinado, y muchísimas gracias por su participación de antemano. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, y con permiso de la Presidencia, dar las gracias al Grupo Político Adelante Málaga por la oportunidad de exponer nuestra problemática y de hacernos visibles. Y, en segundo lugar, dar también las gracias por el apoyo a las compañeras Petit, personal técnico de integración social, por su apoyo en esta lucha. Desde el colectivo de personal técnico en la interpretación de lengua de signos y del personal técnico en integración social, que venimos desarrollando nuestra labor desde hace muchos años en los centros educativos públicos de la Junta, queremos denunciar las condiciones laborales lamentables, injustas y abusivas que sufrimos ambos colectivos por parte de la Administración. El marco normativo y legal español obliga a los poderes públicos a desarrollar medios que faciliten el acceso a las personas sordas a través de la figura del intérprete de lengua de signos española. En el ámbito educativo, es la garantía de una educación igualitaria e inclusiva para el alumnado sordo. En 1995 se puso en marcha el servicio de intérprete de lengua de signos en centros educativos públicos y desde entonces ha sido objeto de desinterés, desconocimiento y desentendimiento y desprecio por parte de la Administración. La Junta de Andalucía, atendiendo únicamente a la oferta económica más ventajosa, ha dejado el servicio en manos de empresas que desconocen y desprecian lo que es la figura del intérprete, pero con el añadido de ser empresas para las que el objetivo dejó de ser la calidad del servicio prestado al alumnado sordo, es maximizar el beneficio a costa de estos profesionales. Ambos colectivos nos movilizamos para exigir a la Administración Pública que se nos asuma como personal laboral y así terminar con esta situación de precariedad que estamos sufriendo. Ante la publicación de la Bolsa Única Común, los intérpretes de lengua de signos y el personal técnico en integración social en los centros educativos públicos vemos peligrar nuestros puestos de trabajo, debido a que en la bolsa no se contempla en el baremo establecido la experiencia laboral en el puesto de trabajo, ni la antigüedad ni las funciones específicas de ambos colectivos después de llevar más de 20 años desarrollando nuestra profesión en los centros públicos dependientes de la Junta con un alumnado altamente vulnerable. Ni la función específica de ambos colectivos, altamente vulnerable, con diversas discapacidades, al que afecta directamente la inestabilidad laboral a las que somos sometidos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Señor Zorrilla. Sí, gracias, presidente, y gracias también a Rosa María por su intervención. Y a todos los intérpretes y las intérpretes en lengua de signos por la labor que realizan desde hace años, tan importante para este colectivo, para que no sufra discriminación, entre otras facetas, en la faceta educativa. Yo creo que ella lo ha explicado muy bien y poco queda que añadir.
Ahora mismo el personal, el colectivo de intérpretes en lengua de signos que desempeña su trabajo en centros educativos públicos de la Junta de Andalucía se encuentra inmerso en una campaña de movilizaciones. Ya se movilizaron en el año 2015 con el anterior gobierno autonómico debido a que este servicio, pues en su día fue privatizado y esta privatización lo que trajo es, por un lado, la merma de las condiciones laborales, la precarización de su trabajo, pero por otro lado, y no menos importante, una merma también en el servicio público, un mal servicio que se presta y que tan importante es para la garantía del derecho a educación, pues, del alumnado sordo. Al igual que ocurrió con el personal técnico de integración social, la intervención de la general de la Junta de Andalucía le ha dado la razón a este colectivo, ha dictaminado que este alumnado con necesidades educativas especiales debe de ser atendido por personal propio de la Junta de Andalucía, puesto que se trata de una necesidad estructural. Y ha combinado a la Consejería de Educación a que en 2022 pues todo el personal de intérprete en lengua de signos que presta su servicio a este personal sordo pues esté integrado en la plantilla de empleados públicos. En esta situación se encuentran ahora mismo 135 trabajadoras y trabajadores en toda Andalucía, unas 15 en la provincia de Málaga, que son mujeres en su inmensa mayoría. ¿Y qué ocurre? Pues que la bolsa única que se ha creado por parte de la Consejería de Educación a través de una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Funciones Públicas, pues supone una vulneración de sus derechos, puesto que no contempla en el baremo establecido la experiencia laboral en el puesto de trabajo, ni la antigüedad, ni las funciones específicas de intérprete en lengua de signos en el ámbito educativo, tal y como se estableció en el sexto convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía. Nosotros, desde Adelante Málaga, pensamos que este servicio nunca debió de haberse privatizado y hay que reconocer que la privatización no fue una decisión del actual gobierno autonómico. Pero en el punto en el que estamos y después del dictamen de la intervención general de la Junta de Andalucía, creemos que debe de ser... Sí, señor Zorrilla, para ir terminando. Ser contratado directamente por la Consejería de Educación, que se subroguen en estos puestos de trabajo. En definitiva, mediante nuestra moción, igual que pedimos el mes pasado en esta misma comisión respecto al personal técnico de integración social, en moción que fue aprobada y creo recordar que votada por todos los grupos, que se reconozca el trabajo, la dedicación y el compromiso de este colectivo, que se inste a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Deporte a atender sus reivindicaciones y a revisar los baremos propuestos para los intérpretes de lengua de signos en la Bolsa Única. Gracias. Señora Losada. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente vamos a apoyar esta moción, como ya hicimos con el personal técnico de integración social. Les vamos a proponer una enmienda en el mismo sentido que la que ya se realizó en la comisión de 27 de enero de 2020, en el que, en el punto segundo, puesto que ya se está estudiando fórmulas por parte de la Consejería que efectivamente pues haga que estos profesionales mantengan sus puestos de trabajo, pues en el mismo sentido le voy a proponer la misma enmienda que ya se aprobó en aquel instante, que era instar a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía para que continúe estudiando fórmulas que permitan que estos profesionales conserven o mantengan sus puestos de trabajo. Nos parece que efectivamente pues es de recibo que tengan las condiciones laborales más dignas y que pues se aborde este problema que me consta que se está abordando por parte de la Consejería. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señora Rodríguez. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo a Rosa María Ruiz y al resto de sus compañeras intérpretes de lengua de signos, así como a las PETIs que la acompañan. Por supuesto que vamos a dar nuestro más rotundo apoyo a la moción que presenta el Grupo Adelante Málaga.
No hay educación igualitaria sin intérpretes de lengua de signos y la educación debe ser uno de los pilares de toda nuestra sociedad. Nos parece que deben desempeñar su trabajo con unas condiciones laborales dignas y que eso debe verse reflejado en la bolsa única, de manera que se tenga en cuenta pues toda su trayectoria formativa y experiencial. Para nosotros el tema de la lengua de signos es tan importante como que en noviembre de 2018 presentamos aquí en este mismo salón de pleno una moción para hacer los plenos accesibles y en esa moción solicitábamos que los plenos y las comisiones pues hubiera un intérprete en lengua de signos para que pudiese acceder a toda la información al igual que el resto de la población que no tiene ningún problema auditivo. Así que para terminar pues reiterar nuestro apoyo a la moción. Gracias. Por nuestra parte también vamos a apoyar la moción. Nos gustaría también, por no hacer agravio comparativo con otras mociones, pues lo que la señora Losada ha planteado con buen criterio, ¿no? De establecer ese mínimo, cuando nos referimos a otra institución, que busque la manera, no decirle cómo ha de contratar su servicio de contratación, sino que busque la manera justamente para que no pierdan experiencia y se aproveche al máximo la experiencia de todo este grupo de trabajadores durante tantos años en los colegios públicos. Dicho de hecho, aunque no adelantarlo, podríamos traer alguna vez otra moción para pedir más el bilingüismo en algún centro público, que es lo que demanda más el propio colectivo de sordos, bueno, la Federación de Sordos, es que, aparte del colegio que ya tenemos, no del colegio ya de integración, sino el colegio, que hay un colegio, una experiencia, yo creo que interesante en bilingüismo, igual que hay inglés y francés, el reconocimiento de la lengua de signos, y podría ir a algún colegio más, y donde hay. Ya no haría falta un monitor especial en cada centro, sino un centro bilingüe, totalmente en lengua de signos. Me parece que es un poco la clave para de alguna manera también forzar incluso más que eso sea, como usted bien defiende, una parte pública donde el profesorado ya tiene que conocer ese idioma para incluso poder prestar el servicio en dicho centro, ¿no? Eso ya para mí es el culmen de la excelencia y de llevar el lenguaje de signos donde tiene que estar, un reconocimiento de un idioma propio, de un lenguaje que tendría que estar más manejado, no solo por especialistas, que lo hacen muy bien, sino incluso por el profesional, la propia carrera, de una manera habitual, ¿no? Pero apoyamos la moción y la justa reivindicación de los trabajadores que durante todos estos años han dado ese servicio a tanta gente de una forma tan excelente. Sí, señora Losada. Perdón, en la tercera también me gustaría introducir en el mismo sentido que en el anterior, instar a la Junta de Andalucía para que continúe trabajando en los baremos propuestos, ¿vale? Para que se deje constancia de que se está trabajando en ello, en la mejor fórmula posible. Señor Zorrilla. Sí, gracias, presidente. Bien, agradecer a los grupos municipales el apoyo a la moción respecto a las dos enmiendas propuestas. Vamos a aceptarlas. La del punto segundo es idéntica a la que se propuso el mes pasado, con un problema muy parecido, por no decir casi idéntico, del personal técnico de integración social. Y, en definitiva, lo que nosotros nos interesa, por un lado, es remarcar que lo que aquí traemos hoy, al margen de ser una reivindicación laboral, es una reivindicación sobre todo de que se garantice dignamente el derecho a la educación, que es uno de los derechos pues principales de nuestra Constitución española. La fórmula de la redacción, digamos, es secundaria, aunque nosotros vamos a seguir optando, y este colectivo también, por la subrogación, pero en definitiva. Sí, puse eso, no le importa. Vamos a aceptar la enmienda. En el punto tercero no se nos propuso igual el mes pasado. En todo caso, bueno, lo aceptaríamos también con tal de que salga aprobado. Agradecemos su generosidad. Y entonces entiendo que podemos pasar a votar, señor Rodríguez. ¿Sí? ¿Señora Losada? Pues pasamos a votar la moción. Sí, queda aprobada por unanimidad con enmienda al acuerdo segundo y tercero a propuesta de Ciudadanos.
Punto número 4, moción que presenta el portavoz del Grupo Municipal Adelante Málaga relativa al apoyo a la reivindicación de los trabajadores prejubilados con 40 años o más de cotización. Aquí tenemos pedida, petición de palabra por parte de don José Manuel Barrera Piñero. ¿Está presente? Sí. En calidad de coordinador en Andalucía de Asjubi 40, asociación de jubilados anticipadamente con más de 40 años cotizados. Adelante, señor Barrera. Gracias, señor presidente. Buenos días. Soy Manuel Barrera, soy coordinador en Andalucía de la Asociación para la Jubilación Sin Penalizar con 40 o más años cotizados. Como no puede ser de otra forma, nos unimos al reconocimiento que se hace en esta comisión a la persona de Pilar Gallá. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a todos los grupos municipales por atendernos nuestra reivindicación y bueno, poderla llevar a este pleno. Nuestra única reivindicación en AJUBI 40 es la eliminación de los coeficientes reductores que se nos aplican al jubilarnos anticipadamente y estamos hablando de personas que tienen 40 o más años cotizados. Actualmente la ley presenta que con 37 años se puede acceder a la jubilación con el 100%, llegando a la edad de los 65 años. Este colectivo que afecta a 400, 450 mil personas aproximadamente en toda España, pues hemos hecho varias cosas para intentar corregir el tema y nos hemos puesto en contacto con grupos políticos para comenzar a trabajar e intentar solucionarlo, ¿no? Hemos conseguido hasta ahora 11 proposiciones no de ley en 11 parlamentos autonómicos que nos apoyan. Hemos conseguido también una PLN y una moción en el Congreso y en el Senado, con lo cual estamos hablando de que tenemos un apoyo institucional bastante importante, pero bueno, los gobiernos hasta ahora no nos hacen caso, ni el anterior ni el actual, ¿no? Nuestra petición, aunque es única, sí tiene un par de matices, ¿no? Y es la eliminación de los coeficientes con 40 años cotizados, pero entendemos que nos da igual que sea la jubilación anticipada de forma forzosa o de forma voluntaria. Para nosotros el dato objetivo son 40 años y eso es lo que hay que tener en cuenta. 40 años son 40 años, sea de la forma en que sea, ¿no? Es importante también resaltar que esta penalización que se nos aplica, que va entre el 6% y el 8% por cada año que se anticipa la jubilación anticipada, es de por vida. Es decir, no quiere decir que esto se regularice al llegar a los 65 años y se eliminen los coeficientes reductores. No, se nos aplica la penalización y hasta que Dios quiera que nos muramos, tenemos la aplicación aceptada. Es una cadena perpetua, digamos, ¿no? No existe, pero los jubilados con más de 40 años anticipados sí tenemos una cadena perpetua en este país. Entendemos que nuestra generación es una generación muy solidaria. Empezamos a trabajar con 14 años, nos robaron parte de la niñez y de nuestra adolescencia y somos solidarios porque empezamos a ayudar a nuestras familias. Familias que eran de 3, 4 personas y empezamos a ayudar. Nuestras primeras pagas iban directamente a esa familia, ¿no? Después nos casamos, tuvimos hijos, intentamos darle la educación que nuestros padres no pudieron dar, intentando llevarlo a la universidad y, bueno, resulta de que al final, ahora que somos abuelos, pues llegamos al tema en que seguimos siendo necesario para esta sociedad, ¿no? Puede haber probablemente en este momento una reivindicación igual de justa o más. Sí, puse no en el importe, pero para ir terminando, gracias. Pero ahora mismo no hay una reivindicación que tenga más apoyo que la que tiene AJUBI. Es decir, estamos hablando de 11 PNL, que aproximadamente tenemos el apoyo de 33, 34 millones de españoles a través de sus parlamentos. Y lo que pedimos desde aquí es que, por favor, los grupos municipales atiendan nuestra petición y la voten favorablemente. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Gracias también a José Manuel Barrera por su intervención. Bueno, ya verán ustedes, hoy presentamos aquí dos mociones. En la primera reclamábamos al Gobierno andaluz y en esta segunda al Gobierno central, para que no se diga que nosotros hacemos distinciones en función de quién gobierne. Y es que lo que es justo, es justo. Y en este caso yo creo que es de justicia lo que estamos proponiendo, lo que proponen y reclama la asociación AJUBI 40. En la actualidad, lo ha dicho el señor Barrera, hay cerca de 500.000 personas en España jubiladas de forma anticipada, ya sea voluntaria o forzosamente, con más de 40 años cotizados. Y a pesar de tener más de 40 años cotizados, se le están aplicando coeficientes reductores que en algunos casos llegan hasta el 40%. Pero además tengamos en cuenta cuál ha sido la coyuntura social y económica en los últimos años, que con la crisis, las reformas laborales que se han aprobado, los recortes,
ha incidido sobre todo en mandar al paro a personas de más de 50 años, personas de todas las edades, pero uno de los colectivos más perjudicados ha sido el de las personas de más de 50 años. Casi 5 millones de trabajadores y trabajadoras se han visto en España a partir de la crisis expulsados de sus empleos en distintos ERE. Y como decía, pues muchos de ellos con mayores de 50 o 55 años y muchos de ellos con más de 40 años cotizados, porque estamos hablando de una generación, como ha dicho el señor Barrera, que muchos de ellos empezaron a trabajar con 14 años. Además, téngase en cuenta un dato, y es que la ley obliga que el trabajador, obligaba hasta hace poco, que el trabajador con 61 años o más que estuviera cobrando la prestación del desempleo tendría que jubilarse forzosamente y anticipadamente, a pesar de aplicársele ese coeficiente reductor en su pensión, que iba a ser ya para siempre, que no se iba a recuperar a partir de los 65 años. Ahora mismo la ley también establece esas penalizaciones, esas reducciones que llegan hasta el 8% por cada año que se jubile uno anticipadamente a la edad que le corresponde, ya sea de 65 años o más. Y aquí hay una situación que entendemos que es discriminatoria, porque un trabajador o trabajadora que se jubila ahora mismo a los 65 años, siempre que tenga 36 años y 9 meses cotizado, va a cobrar el 100% de su pensión, y no lo van a cobrar un trabajador que se jubila forzosamente a lo mejor antes de esos 65 años y aunque tenga 40 años cotizado. Desde el punto de vista económico. Sí, para ir terminando. Sostenibilidad del sistema, hay que decir que es de justicia también y que no hace peligrar la sostenibilidad del sistema. Es de justicia porque se puede demostrar matemáticamente que el que ha cotizado 40 años ha contribuido de sobra al sostenimiento del sistema público de pensiones, incluso en algunos casos más que otra persona que se jubila a los 65 años con menos periodo cotizado. Y también téngase en cuenta, no va a afectar a la sostenibilidad del sistema porque lamentablemente este es un problema a extinguir. Y digo lamentablemente porque esta generación que ha cotizado durante tantísimos años, por desgracia quizás, pues las generaciones posteriores difícilmente van a llegar a los 40 años cotizados por las circunstancias económicas y de empleo que se da. No añado nada más, solamente que ya se aprobó una PNL en el Congreso, que se aprobó una moción en el Senado, que se han aprobado resoluciones en 11 comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos se están aprobando mociones como la que hoy se propone. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, pues efectivamente este es un problema que nos encontramos porque los coeficientes reductores pues van ligados a la edad, no van ligados a los años que uno tenga de cotización. Yo soy una firme defensora de que hay que abordar en el seno del Pacto de Toledo una reforma del sistema y aquellas disfunciones o efectivamente aquellas situaciones de agravio, pues corregirla. Precisamente Ciudadanos en el Parlamento acaba de presentar una proposición no de ley para la mejora de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación anticipada de los trabajadores con largas carreras de cotización para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión Social y Migraciones, porque no solamente me parece que hay que abordar este tema, hay que abordar otros muchos temas que se nos vienen encima y que necesitan pues un prisma global, ¿no? El sistema público de pensiones fue creado para una supervivencia de 10 años una vez que la persona se jubilase, era como estaba calculado. Ahora, gracias a la medicina, pues evidentemente vivimos muchísimo más y esperamos que esto siga aumentando. Por lo tanto, pues hay que revisar el sistema para que no se produzcan efectivamente estas disfunciones de personas que han tenido vidas laborales larguísimas, que empezaron a trabajar con 16 o 18 años y que se encuentran con que llegan a los 64, 63 años y que no pueden dejar de trabajar. Y además, en esto también influye muchísimo la profesión que tenga cada uno, ¿no?
Hay profesiones, y pongo mi padre, que tuvo que estar subido en un camión de gran tonelaje hasta los 65, cuando su capacidad probablemente psicotécnica ya no debiera ser la más idónea para estar conduciendo ese tipo de maquinaria, pero efectivamente el sistema le obligó, a pesar de tener más de 40 años cotizados, a mantenerse en esa situación hasta que cumplió los 65 de años de edad. Pues por ello vamos a aprobarla. Yo sí que les propondría una enmienda, porque creo que estamos marcando un punto muy concreto de la mejora que necesita la Ley General de la Seguridad Social de 2015, cuando yo creo que hay que abordar una reflexión muchísimo mayor en el Pacto de Toledo. Yo les pediría que en el punto segundo no fueran ustedes tan precisos y que indicáramos algo así, pues como que el Ayuntamiento de Málaga insta al Gobierno del Estado a que mejore las condiciones de acceso a la pensión de jubilación anticipada de los trabajadores con largas carreras de cotización, porque creo que pues hay que establecer una solución, efectivamente, que no se produzcan situaciones discriminatorias, pero creo que el problema es muchísimo más global que el que aborda esta moción, y por eso les pediría un poquito más de amplitud en este punto segundo. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, señora Rodríguez. Sí, un saludo al señor José Manuel Barrera, de Ajubi 40, que también ha explicado un tema que es muy de sentido común. Este tema enlaza también, curiosamente, con la primera moción que hemos debatido hoy de hacer que Málaga se adhiriera a la red de ciudades amables con las personas mayores, pues para que nuestras personas mayores estén en una situación digna es justo que el tema de las pensiones se solvente, y más aún cuando estamos hablando de una generación que, como el mismo señor Barrera ha comentado, es una generación a la que se le robó no ya la adolescencia, sino parte de la infancia, empezando a trabajar en unas edades que hoy en día pues nos resultan casi impensables. Nos parece de justicia social que personas que ya han agotado esos 40 años de cotización pues no sean sometidas a esos coeficientes de disminución de reducción de sus pensiones. Así que vamos a apoyar la moción. Por nuestra parte también vamos a apoyar la moción. Nos parece también interesante la propuesta de amplitud de la moción, y si no también, es decir, que creemos que justo las reivindicaciones, como ha dicho el señor Zorrilla, esto viene de tiempo atrás, y sobre todo el colectivo lleva años detrás de esta cuestión y lo ha hecho saber a distintos grupos políticos a lo largo de todo este tiempo. Señor Zorrilla. Sí, solamente para agradecer el apoyo a la moción. En cuanto a la enmienda que propone el Grupo Ciudadano, la vamos a aceptar. Coincidimos en que la reflexión y lo que hay que hablar es mucho más amplio. Nosotros no habíamos circunscrito a esta reivindicación. Aceptamos la enmienda, además de que salga aprobada por unanimidad. Solamente señalar una cosita más, una autoenmienda, si cabe, porque en la parte expositiva señalamos en el penúltimo párrafo, en relación a la Comisión del Pacto de Toledo, decíamos aún sin constituir, y se ha constituido muy recientemente. Cuando preparábamos la moción el mes pasado, pues no se había constituido aún. Quisiera eliminar eso porque quede más correcto. Y muchas gracias. Perfecto, pues entonces pasamos entonces a votarla. Si queda aprobada entonces por unanimidad con enmienda al acuerdo segundo a propuesta del Grupo de Ciudadanos. Trámite de urgencia, ¿alguna cuestión? No hay nada. Ruego y pregunta. Sí, señora Doña. Gracias, presidente. Nosotros tenemos dos ruegos a presentar en esta comisión. Uno relativo a la Hermandad de la Sagrada Cena y María Santísima de la Paz, que como ustedes bien conocen, hace ya unos años que tienen ubicada su casa hermandad en la calle Compañía, en el número 44, y saben que bueno, han llenado de vida aquel rincón, incluso en feria todo el año. Y quiero recordar que ya planteamos esta situación en la legislatura anterior. No obstante, lo volvemos a plantear, a petición sobre todo de las hermanas, los hermanos y las personas devotas de Nuestra Señora de la Paz,
que solicitan al Ayuntamiento la denominación de plazuela, plaza, glorieta de Nuestra Señora de la Paz en los aledaños de allí del ensanche donde se encuentra la Casa Hermandad de la Sagrada Cena. Por tanto, traemos este ruego a la comisión. Y por otro lado, como ustedes conocen bien, desde el Grupo Municipal Socialista presentamos una iniciativa relativa a los verdiales, que siguiendo el criterio de la presidencia ha sido rechazada por no ser un asunto bajo su criterio del área de cultura y sí del área de fiesta. Nosotros de veras que traemos este ruego sin ningún ánimo de generar ningún tipo de controversia, sino con un ánimo totalmente constructivo. Y en aras de la celeridad que requiere la situación, les traemos este ruego adjuntándole el acta y el dictamen del año pasado, en el que sí que debatimos esto mismo en la Comisión de Cultura, y les pedimos encarecidamente, por favor, que se lleven a cabo los acuerdos, que se le busque un espacio permanente a la Asociación de Verdiales y, por supuesto, rapidísimo, rapidísimo, que le encontremos acomodo a los enseres de este colectivo. Como ustedes conocen casi mejor que yo, son quienes custodian el patrimonio de los verdiales, que es nuestro folclore ancestral, y yo creo que no hay, culturalmente hablando, nada más malagueño que los verdiales. Por tanto, les pedimos que lleven a cabo estos acuerdos, que se busque la ubicación, preferentemente se vea el tema de poderle tener un espacio estable en el Real de la Feria, como ya lo hemos hecho con la Federación de Peñas. Entendemos que no hay ningún tipo de problema y, además, sería muy beneficioso no solo para las fiestas, sino para el propio recinto a nivel cultural. Y en el ruego les pedimos ese cumplimiento de los acuerdos y que, por favor, se les dé traslado a todas las posibles áreas implicadas y al área de alcaldía. Y de verdad les ruego encarecidamente que se tomen este tema en serio, que llevamos un año sin haber hecho nada, y por favor que lo hagamos, que es que los tenemos en la calle. Estoy convencida que todos los grupos estamos de acuerdo y a favor de la fiesta de los verdiales. Muchas gracias. Gracias a usted. Los dos acuerdos, uno se lo pasaremos al área de cultura para que lo traslade a la comisión de calle, que me imagino que la petición estará ya de antemano, habrá que recordarlo. Y la otra, como lo hemos pasado y con la presidenta de la otra comisión está de acuerdo en trasladarla allí, ya tiene el texto de su moción, lo digo porque independientemente se vea en el mes que viene, ya el texto de la moción, a lo que usted dice, ¿no? Es decir, que esto se vea cuanto antes, independientemente de dónde sea, ya lo tiene el área de fiestas para trasladarlo a las distintas áreas pertinentes a lo que yo vea. Ya lo tiene. Muchísimas gracias. Simplemente aclarar que no hemos querido llevarla, esperarnos a llevarla al área, a la comisión de fiestas, entendiendo que, bueno, que se haga con la mayor celeridad. Sabemos que tenemos todos conocimiento, es un poco absurdo volver a debatir lo que tenemos que sentarnos y buscar soluciones. Por eso traemos el ruego y entendíamos que así podíamos ser un poquito más rápido. Gracias. Vale, trasladada. ¿Alguna cuestión más? ¿Ninguna cuestión más? Pues entonces, agradeciendo su presencia, levantamos la sesión.